querramos o no, a Picasso se le tiene presente en el cine español. Miguel tiene mucho talento y eso se aprecia en cualquiera de las películas que ha hecho. Ha hecho probablemente una de las tres mejores películas de la historia del cine español. Para mí, La tía Tula. Tras debutar con una obra maestra, La tía Tula, Miguel Picasso se convirtió en nombre clave del nuevo cine español. Había mucha ilusión por el cine y porque el cine fuera otra cosa. Las clases que nos dio Miguel Picasso, por ejemplo, que acababa de hacer La tía Tula, nos ponía en la realidad. Con una filmografía de 5 películas y muchos programas de televisión, Picasso ha pasado a la historia del cine por su mirada y su habilidad para dirigir actores y, sobre todo, actrices. Era muy concienzudo, sabía muy bien lo que quería, te sabía dar motivaciones para el personaje que hacías, ¿no? Él lo tenía todo bastante claro. Recuerdo que nos dejó mucho a nuestro aire. Conocía muy bien, ¿no?, el proceso por el que pasamos los actores y entonces facilitaba mucho el trabajo porque te ayudaba infinitamente. Con más proyectos que películas, la carrera de Miguel refleja bien las dificultades de una época y de un talento demasiado grande para la industria española. Podríamos decir que hay un pozo de frustración evidente en el hecho de que tantos y tantos proyectos tendrán no cuajaran. Pero eso forma parte de la historia de nuestra cinematografía. Puede ser muchas cosas. Puede ser que no hayas tenido oportunidad de hacer otro proyecto. Puede ser que no hayas puesto el suficiente entusiasmo o dedicación, dedicarte solamente a eso. ¿Por qué es tan difícil? Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes. Hacer cine en España. Bueno, quizá yo no he tenido la suerte de encontrar mi productor. Y ese productor que le gusta lo que yo hago, que cree en ello, y he ido un poco dando bandazos. Pensar pues, que no he pasado inútilmente por la vida, que he hecho algo positivo en una profesión en la que el director no trabaja para él, trabaja para el público. Es muy importante para un director saber eso. La de Miguel Picasso es una historia del cine español. Una carrera llena de joyas y sorpresas y clave de una generación que iba a transformar toda una industria y también el país, abriéndolo a la modernidad.